富、名声、力、この世のすべてを手に入れた男、海賊王ゴールドロジャー。彼の死に際に放った一言は人々を海へ駆り立てた。俺の財宝か、欲しけりゃくれてやる。探せ、この世のすべてをそこに置いてきた。男たちはグランドラインを目指し夢を追い続ける。世はまさに大海賊時代。おりゃー、レッドシーパーレッドシーシアー。 Después de una travesía レッドシー vamos a partir。 Una duele, sabes que duele. Buenas a todos, ¿qué tal? Como habéis visto en el título, volvemos a Cuatro Picos para ampliar miras, para encontrar más zonas en las que podéis hacer boulder. Y a mí me sonaba que subiendo por un carril a la izquierda, pues había un bloque. Y la verdad que fue una gran sorpresa cuando nos encontramos esto. Es muy difícil. Es que es muy difícil a partir de ahí, tío. Sí, no. No, no, no. Hay una mano loca. Quiero probar esto. Eso es del otro día, ¿no? Eso es del otro día. La primera ruta que encontramos comenzaba en la mano derecha de Fabre y era tirar hacia la izquierda de manera que bordeamos el bloque. Lo que pasa es que una vez que llega a este punto no es tan fácil subir arriba. Es que ni más nada, es que ves, busca por ahí pero no hay nada, ¿eh? A ver, se puede subir, pero es que luego... Es como si un repecho bueno, ¿eh? A subir. Bueno, por ahí. ¿Qué he dicho? Ya está. Era. Muñoz, pues lo he conseguido. Sí. ¿A dónde has llegado, Fabre, para subir? ¿Qué dice, loco? Para vuestro goce y disfrute os pongo otra toma desde esta perspectiva para que veáis lo guapo que está el sitio. Joder, pues aquí es caótico. Ahí sí, pero... Sí, pero... Pero tus manos son muy de mierda. Sí, si caes, cae, no pasa nada, estamos aquí. No, sí, sí. Son manos que me vienen o muy largas o muy extrañas. Pero está todo guapo, la verdad. Son manillas. Sí, pensaba que llegaría menos por ahí. La dificultad de la ruta anterior pues podría ser un 6A+, o un 6B. Y esta, en la que tiramos por la grieta hacia la derecha, pues más de lo mismo. Un 6B, seguramente. Esto lo tenemos que limpiar. Sí, barro. Barro es que te... Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Tío, mira, ¿dónde está? No salió hasta la grieta. Tío, es que esta grieta me pela, ¿eh? Es que esa parte de la grieta pela un montón, tío. Yo no me había hecho sangre. ¡Qué buena! ¡Qué buena, vamos! Aquí abajo. Chao. Yo lo voy a probar esto. Échame, fijaos, yo lo acabo aquí. Meto la puntera y hago la fuerza con las piernas y recto. Sí, sí. Es como un talón, pero con una puntera. Aquí. Wow. No, ha llegado bastante, te has metido para allá, ¿eh? Sí, sí, pero ya es que ahí no estaba bonito. Aquí sí tiene buena pinta. En verdad, no es que aquí. Los Fabres, por ejemplo, va aquí todo loco. Sí. Pinzote. La verdad es que sí. Estira la pata y aprieta, aprieta, pin. Ya está, aprieta así. Simplemente aprieta con la puntera, ya. Eso es, eso es. Y ahí tiene... Muy bien, ¿lo ha entendido? Sí, como parte, ¿eh? Sí, sí. Claro, es que luego tienes que ir quitando dedos y metiendo los otros. Claro, es que eso. Es que siempre me quedo aquí y tengo que ir más para acá. Porque al quedarme aquí ya me cuesta mover los dedos. Verdad, paso sitio, ¿eh?
Y la paso mella. Claro, se ve atrás. Pasa que hay como una luz muy rara, tío. Sí, ¿no? Es de... Sí, sí, no se ve, pero sí, eso es mella, al final. Como si estuviesen quemando algo, ¿no? No, pero creo que es niebla, tío. ¿Esto de aquí? El cuadrado ese, tío. ¿Tú has visto que hay un borde de aquí? ¿Sabes que es como un cuadrado? ¡Eh! ¡Ven! ¡No! Vamos para allá, tío. ¡Voy! Bueno, os dejo con este temazo de Hunter x Hunter, de unos planos muy bonitos de cuatro picos, para terminar este vídeo. Me había salido muy largo, más o menos unos 17 minutos, así que he decidido dividirlo en varios vídeos. Así tengo más material para YouTube, lo veis poco a poco y os lo pasáis mejor. Que yo ya os conozco, si es vídeo muy largo no lo vais a ver. Vais a ver dos minutillos sueltos pasándolo y eso no merece la pena. Nos vemos en el siguiente vídeo, guapetones. ¡Hasta pronto!